En este video vamos a trabajar este punto, que es un punto muy fácil y podemos crear algunas blusas, podemos crear también bufandas, podemos crear unas colchas para bebé. Es el encaje de brujas, es un punto muy sencillo. Aquí estoy trabajando uno en matizado para que vean que también se aprecia muy bien. Pueden hacer tiras de matizado y ustedes pueden hacer una tira más de blanco o rosa o celeste para que ustedes lo puedan combinar. Aquí voy a trabajar uno para hacer la muestra con este estambre de tam. No trae color, pero es un color muy bonito. Si ustedes lo quieren conseguir, este yo lo compré en las tiendas de Soriana, en la que está en Los Pinos, en la zona norte. Ahí tienen este material. Ahorita tienen descuento, tienen el 50% y algunos tienen el 30% de descuento. Tienen muchos estambres que han traído. Vamos a empezar a trabajar nuestro punto. El gancho que voy a utilizar es del 3 y medio de aluminio. Vamos a empezar haciendo una cadenita y jalamos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos a hacer 5 cadenas más. En total nos tienen que quedar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lazada, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la número 6, tejemos nuestro primer pilar o punto alto. Y en cada una de las cadenas vamos a tejer un punto alto total. Nos tienen que quedar 6 pilares. Este estambre es un poquito grueso, está especial para hacer gorros. Yo les estoy haciendo la muestra con este para que se distinga un poquito más en el video, ya que luego con los hilos tan delgados no se aprecia bien. Nos quedan 2, 4 y 6 pilares y tenemos nuestro arquito aquí de 5 cadenas. En cada vuelta al inicio vamos a hacer las 5 cadenas para regresar. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos el tejido, lazada y haremos un pilar en el último pilar que trabajamos de la vuelta anterior. Ahí hacemos un pilar y trabajamos todos los pilares. Así terminamos la vuelta número 2. Nos vuelve a quedar el arquito de 5 cadenas y nos quedan los 6 pilares. Para empezar la vuelta 3, volvemos a hacer las 5 cadenas y giramos el tejido, tomamos hebra y en el último pilar de la vuelta anterior clavamos y tejemos un pilar. Y continuamos tejiendo todos los pilares. Empezamos la línea número 4 haciendo igual 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos. Trabajamos el primer pilar. Y tejemos todos los pilares hasta llegar al último. En total en cada línea nos tienen que quedar 6 pilares. Ustedes lo pueden trabajar con lana delgada
con lana media. Esta es una lana muy gruesa con la que les estoy enseñando. Es para que se distinga muy bien el tejido. Esta es un poquito más delgada, esta lanita, miren cómo ven. Es casi la mitad, es delgadita y queda mucho más suave para si ustedes trabajan una colchita o una bufanda. Para una bufanda sí le quedaría muy bonita con una lana más gruesa. De nuevo, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, giramos y en el primer pilar levantamos un pilar o punto alto. Si ustedes van a trabajar una bufanda, pueden hacerla, pueden ir haciendo ustedes la medida que quieran de largo la bufanda, puede ser de 1 metro o 1 metro y medio, y después se unen las piezas. Cinco cadenas. Giramos y repetimos. Si utilizan un hilo más delgado, deben utilizar un gancho más delgado. Yo aquí estoy utilizando el 3 y medio porque la lana es algo gruesa. Ustedes tienen que trabajarla según lo grueso que sea su hilo. Llevo todo esto tejido, vean qué bonito queda. Este color está muy bonito, es como color mostaza. Ustedes van a hacer, si trabajan una bufanda, pueden trabajar sus tiras, como les dije al inicio, de 1 metro o 1 metro y medio, o bien van a hacer lo ancho que ustedes quieran, poniéndolas así. Y ya luego unen las piezas que van haciendo. Realmente es un punto muy sencillo y luce muy bonito. También se puede trabajar para un cuello. Y sobre estas cadenas podemos trabajar la parte de la blusa del cuerpo. Más adelante les voy a trabajar una. Poco a poquito les iré subiendo varias blusas que tengo pendientes. Gracias por esperarme. He estado subiendo trabajos pequeños, pero que no dejan de ser bonitos también y muy útiles. Ahorita, por ejemplo, que hace frío, en muchas partes podemos trabajar nuestra bufanda con este punto que es el encaje de brujas y tenemos algo diferente. Pueden hacer una cobijita para bebé con una lanita más delgada para que no les quede tan pesada. Que luce bien hermosa. Aquí tenemos la que estoy haciendo en matizado, también luce bonita. En la descripción del video no olviden ustedes que yo ahí les dejo siempre la cantidad de material que me llevo en el proyecto o la medida o también el número de gancho que se está utilizando. También les voy a dejar el enlace de mi Facebook para que ahí encuentren todos los trabajos que he realizado hasta el momento. Yo les agradezco a ustedes por todos sus mensajes y por seguir mi canal y cada uno de los proyectos que he estado subiendo. Espero que les guste este encaje de brujas
Y nos vemos muy pronto en otro tutorial. Vean qué bonito. Muchas gracias por su atención.